¿Qué tal amigos? Bienvenidos a UFO 33, que ahora es Pablo Araya. Ya hemos quitado el subtítulo mensajero del alba, ahora es UFO 33, Pablo Araya. Ya explicaré más adelante por qué ese, ese pequeño retoque. Bien, como ustedes saben, hoy tenemos a una gran invitada, podemos decir una invitada de lujo, ¿eh? ya, Sol Ainsa. Me gustaría comentarles que tiempo atrás, hace unos años atrás, antes incluso de tener este canal, yo me enfrasqué en un tema de investigar, de averiguar acerca de los dioses antiguos. Como ustedes saben, me crié en un ambiente eh, cristiano y empecé a, a, a dudar de ciertas divinidades, ya que en cierta forma creo yo que manipulaban, hay una manipulación ahí. Pero, en fin, un día me encontré por casualidad con esta gran mujer que es la INSA. Y me hizo mucho sentido lo que ella hablaba de los dioses, de estas divinidades, por ejemplo, como Yahvé. Y bueno, pasa el tiempo y ahora que tenemos el canal, puedo decir que es un honor que ella está acá. Así que bueno, sin más preámbulo, la vamos a hacer pasar para darle la bienvenida. ¿Cómo estás, querida Sol Ainsa? Gracias por estar aquí en UFO 33. Encantada de estar contigo y muchas gracias por haberme invitado. Bueno, es un honor ahí, como, como decíamos. ¿eh? Sola Inza, bueno, des, deciros que estamos acá desde Concepción, Chile, justo en la mitad de, de Chile, ¿eh? ya con un tiempo bonito, y ustedes parece en España ya están ya entrando en frío, ¿eh? Sí, comenzando un poquito, no parece, pero todavía, ¿no? todavía estamos con el llamado veranillo de San Miguel, hablando de dioses <laughs> y ángeles, y toca ahora un poquito todavía de alivio. Sí, sí, tienes, es que ahora que recuerdo justo en esta fecha fue que yo estuve por ahí por Madrid y Barcelona, claro, y todavía está a buen tiempo, bastante uh -huh. buen tiempo para mí. Pero bien, estimada Sol, bueno, como comentaba en principio, el tema de, la, de los dioses antiguos, de ciertas divinidades, que yo en alguna oportunidad te escuché hablar de, de Yahvé, me uh -huh. gustaría que, que nos comentaras un poquito cuál es tu opinión, cómo ves tú el tema de la religión, cómo ha ido cambiando y evolucionando en el tema. Yo dije... Que hay una cierta manipulación en, digamos, en cuanto a estos seres divinos, entre comillas. Bueno, hay muchos autores como claro. Freicedo que han tocado este tema, ¿no es cierto? ¿Qué opinas tú? A ver, estimada Sol. Vamos a ver, primero hay que ver eh, qué es esto de Dios, ¿no? ¿Qué es? ¿Quién es? Porque el humano siempre ha querido buscar a alguien superior, a alguien especial. Porque siempre nos hemos creído inferiores, pequeñitos, que necesitábamos que alguien nos viniera a guiar, ¿no? Claro, esta idea de Dios está desde el principio de los tiempos, pero aquí tenemos una cuestión. Para nosotros, ¿realmente qué es? Tiene que ser un personaje humano, que, tipo padre, ¿no? Que ha creado a los seres en todo lo que es la vida, ¿no? Y por eso tenemos que adorarle, seguirle, creer en ellos, en él y en los que estén con él. Y de esta manera, pues, ser obedientes, ¿no? Y ser buenos niños. Y seguir sus preceptos. Claro, dices, bueno, supuestamente si es creador, tiene que haber uno solo. Que nos haya creado a todos. Pero hay que no. Si empezamos a investigar en la historia, nos damos cuenta que dependiendo de la zona de las creencias del pueblo de la cultura del país empiezan a aparecer montones de dioses en distintos momentos de la historia formas diferentes eh, hay cosas que sí son similares en algunos de ellos pero vamos que nos podemos volver locos con tanto dios y con tantas formas de explicar eh, esa realidad no creadora de todos nosotros llama la atención que siempre tenga que ser hombre masculino ¿no? cuando en realidad en nuestra raza humana la mujer no es el hombre aunque se le necesite lógicamente pero aquí entraríamos en ese concepto diferente del origen cuando la humanidad estaba guiada por lo que sería la conexión con la tierra y con ese concepto divino no de madre tierra y no porque sea mujer, sino por la energía de, de creación. Y luego, cuando entró esos grupos guerreros a principios del Neolítico, que son los que instauraron ese Dios único, masculino, y dependiendo del lugar, lo adaptaban a su realidad. Pero siempre, Pablo, siempre la base estaba en: tenéis que seguir mis preceptos, mis mandamientos, y yo soy el único. Entonces, los del pueblo de al lado. Les decían lo mismo, y los de al lado y los de al lado, por lo que guerras y guerras y guerras, claro, porque dónde está el origen de todo esto, en los pueblos guerreros. Y, 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 y ese es Yahvé, tema... perdona, y ese es Yahvé, <laughs> guerrero. Claro. Y pasa un tema, mira, no me quiero adelantar, pero sumamente importante, interesante, que se da prácticamente en todo, y es eh, cuando ellos pedían holocausto, pedían sangre a cambio de protección. Bueno, claro, ¿Qué pasa ahí? Claro, claro, pero lo mismo. es que eran seres espirituales. ¿Cómo si eran seres espirituales podían tener las mismas necesidades, deseos, gustos, pasiones, eh, perversiones, etcétera, etcétera, que supuestamente tiene el ser humano? Si eres Dios, si eres un ser excelso, si eres un ser superior, tú no necesitas ni holocaustos, ni que te adoren, ni, ni, ni que te otorguen nada, ni tener que implantar unas pautas y unas normas a cambio de que si no me obedeces te mato o te martirizo o te vas al infierno. ¿Eso de qué habla? De alguien que de Dios no puede tener mucho, claro. porque entonces no tendría ese complejo de inferioridad y esa necesidad de ser alabado, seguido y obedecido. Y sobre todo, como en la Biblia, los pasajes los dicen muy claro, ¿qué era lo que más le gustaba a Yahvé? La grasa ardiente, el, el, el humo, el olor, el olor que exhalaba, claro. esa grasa de los animales. Que era calmante para él. Era calmante oh, para él. Se puede, ¿Se puede ser más repugnante? Es como, Dios mío, pero, pero, pero de qué estamos hablando. Sabes, yo tengo una teoría que, que tal vez, claro, más que hablar de espirituales, que para mí no eran espirituales, eran interdimensionales. ¿Qué opinas de eso? ¿Podría ser interdimensionales? A ver, o sea, que... ¿podrían pasar a este plano en. Poco tiempo, durante poco tiempo, y absorber cierta, como decirlo, quizás energía, algo que emanaba la sangre, emanaba el, las emociones negativas. No sé. A ver, ¿cómo explican ellos los vehículos de esos seres? Siempre eran vehículos, iban por el aire, iban muy rápido, aparecían y desaparecían sin saber de dónde, ¿no? Era como, ¡puf!, aparecían, y igualmente se iban, eh, hacían mucho ruido, mucho humo, fuego. Me da igual que sea la explicación de la nave de Yahvé, porque era una nave cuando decían cómo venía, ¿no? Y, como, y que claro. no había que mirarla de frente, sino cuando ya pasaba, porque si no te charraba vivo, como si fueran las naves, pues yo que sé, en el hinduismo o en otros, o en otros países. Es decir, siempre van metidos dentro de algo. O de ruedas también, como explican, ¿no? Como si fueran ruedas cuatro cantines que traían a Yahvé, es decir, como si fueran sí. ruedas. En cualquier caso necesitan un vehículo. como un ser espiritual necesita un vehículo? Y cómo necesita ese estado, pues como, es como los, los magos, ¿no? Cuando aparecen, que lanzan esos fuegos y ¡pluf! en el humo surge de repente de la nada el mago. Son juegos de magia. Esto es cierto que hay tecnología en otros lugares que abren y cierran portales. De hecho, ya aquí también en determinados sectores científicos también ya consiguen ¿no? y han hecho experimentos de cambiar frecuencia, pues como se hizo en su momento, con el en el Triángulo de las Bermudas. ¿no? Entonces, eso está claro que está más que demostrado que es viable y que, por supuesto, claro. alguien que viene del otro extremo del universo utilizando estas técnicas, esta, estas tecnologías, aparecen aquí en un chasquido de dedos. Vale, perfecto, claro lo que antes eran dioses eran ángeles. Está claro que podemos perfectamente ahora visionarlos como seres de otros lugares, de otros planos, de otros planetas o extraterrestres como queramos llamarlos, ¿no? Porque inclusive algunos de ellos, pues por ejemplo, tenemos los indios Hopi, ellos explican que sus ancestros salieron de la Tierra porque fueron protegidos en el momento en que hubo la gran glaciación y un estruendo horroroso, pues cuando se la, la, lo que sería la, la época antediluviana, ¿no? Eh, fueron recogidos por seres que ellos los llamaban los hombres serpiente o los hombres hormiga, que vivían Exacto. dentro de la Tierra y que los protegieron de esta manera. Y también explican que cuando se hundió el continente Mu, que no es Lemuria, Mu está en el Pacífico, uh -huh. entonces vinieron de, de, de otros lugares, eh, venían gente para poder. Sa Sacarlos en vehículos, sacarlos de ahí y llevarlos a tierra, a la tierra que ahora es el continente americano. Eso está en, en todo lo que es la, la, la historia, en la memoria ¿no? histórica de estos. de estos uh, de los Hopi. Uh, Sí, de Hopi y de otras uh, tribus yes. también de la zona. Por lo tanto, a ver. Y de lugares además tan diferentes y tan uh, apartados unos de otros, ¿cómo pueden tener el mismo. En el fondo explicarlo de la misma manera, ¿no? Está claro. Que hay algo en el mismo abeja. Claro, similitud entre tanta tanta distancia. Claro. Exacto, exactamente. Es, ¿Sí? Exacto. Por ejemplo, la cueva de los tallos, muchas cadenas donde se encontraron eh, bastantes, digamos, ¿cómo decirlo? Artefactos antiguos. Eh? Se encontraron láminas donde explicaban, obviamente, el, el, qué pasó en esos tiempos. Claro. Sí, sí, sí. Ahí ha habido también en la cueva de los tallos, por supuesto que sí, que ha habido. También luego hubo el aprovechamiento ¿no? de otra gente, pero está claro que sí que hay muchos vestigios y que se han escondido pues, como los esqueletos de gigantes. O sea, eso no es una invención, es cierto. E igualmente sí, sí, sí. en la Biblia hablan de los Nefilim, por ejemplo, que eran y eran los Rafalín y toda una serie de, de, de grupos ¿no? de, con distintos nombres que eran pues, como el, el mismo Goliat, que eran gente de muchísima altura y que los consideraban gigantes. Eh, no es invención, es real y existen vestigios que ha habido. Lo que pasa que qué pasa, pues que en distintas, distintos grupos los, todos esos vestigios los compran para apartarlos y que la gente no se entere. Hay pocos que se puedan ver, ¿no? Como por ejemplo estos cráneos que hay en Perú, ¿no? Que son mucho más grandes, pero no es que sean más grandes, es que el cráneo es más grande porque el cerebro que está dentro es más grande que el nuestro. No es que tengan esa forma que luego ha sido copiada tanto en América, en Mesoamérica, como por ejemplo en Egipto, ¿no? Lugares tan dispares con el mismo, la misma creencia de que los dioses tenían el cráneo, alargado se lo alargaban pero en un cráneo humano pequeñito pero estos seres era alargado y mucho más grande y ahí tenemos como digo los vestigios en, en perú pero también en españa en, el, en, en la zona cántabra tenemos un investigador que encontró vestigios de estos cráneos y que los científicos le han tirado de lado y le han tomado por loco no interesa que sepamos la verdad exactamente bueno no no hace mucho ustedes pueden ver en el canal ahí eh, ha estado jaime rodríguez un, un ufólogo eh, muy conocido acá en chile de la vieja escuela diría yo ya y él es la buena sí 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 y él conoció a un, a un padre que en ecuador cuando uh -huh. hicieron eh, un desentierro por decirlo que cuando hicieron una limpieza en un terreno para construir encontraron eh, un esqueleto en gigante de como siete metros ya y bueno, ese esqueleto se vendió, el padre lo vendió, se fue a um, Estados Unidos y de, al Edmisonia, creo que algo así. Hay un problema legal, hubo incluso una demanda contra ellos. Es que el Edmisonia, perdóname, el Edmisonia es quien se encarga de comprar todos estos esqueletos. Ahí está para todo. Esconderlo, para esconderlo en cierta forma. ah oh, claro, para esconderlo, lógico, lógico, claro. Son ellos. Y de hecho, este gigante, sí, de hecho, este gigante se. Es, eh, Estuvo en un museo en. No recuerdo si fue en Gran Bretaña, pero ustedes pueden averiguar. Ya, y, y ahí se estuvo exponiendo un tiempo el, el, el gigante, creo que un año, un, dos años, y después lo sacaron, lo cerraron. De hecho, hay fotografía ahí en, en, en Internet, que todavía está. Ya entonces, ya. como tú dices, claro, yo opino igual, eso es algo real, no, esto no es un mito, ¿eh? no es una, una creencia religiosa ¿eh? como la Tierra Plana. Bueno, no, pero vuelvo a lo mismo. <laughs> No, o sea, aquí esto, estamos hablando de algo real que, claro. que realmente se está ocultando y que sí existieron. O sea. Claro, pero vuelve bueno, a lo mismo, si es que en textos antiguos, en la misma Biblia, en el Antiguo Testamento, ahí tenemos a, a, a Goliat, que además forma parte de una serie de, pobla, de, pobla, de pueblos de la zona y que está en, en textos históricos, que no es una invención, que es real. Lo que pasa que luego, pues que si no, pero es que las medidas de entonces, los codos y ta, ya empiezan a darle bola y darle vueltas para intentar engañar, pero la realidad es la que es, y no hay vuelta de hoja. Es la que es y no hay más. ¿Entiendes? Entonces claro. También se dice, bueno, por ejemplo, los que son los, los murales y todo donde están los dioses, eh, siempre son más grandes que los, que los humanos, ¿no? Es cierto que ahí hay una doble interpretación. Si tú consideras que uno es un dios, siempre lo vas a ver mucho más grande, aunque el tamaño no sea tan grande. Pero también es cierto que eh, si comparamos eso con estos otros textos, está claro que no solamente los dioses o sea, los que llamábamos dioses eran grandes, sino también a pobladores de, de determinadas zonas también eran igual de grandes. Entonces, eso existía, independientemente de luego como tú los quisieras catalogar o dependiendo del pueblo como los quisieran llamar, pero eso está ahí. Y eso no lo pueden tapar de ninguna manera, aunque quieran. Exactamente. Y bueno, y volviendo justamente a ese tema de los dioses, mira qué curiosa, en los tiempos de Babilonia la cantidad... De llamados dioses que cuidaban y protegían a pueblos, a distintos pueblos, y todos exigían lo mismo, unos más que otros, pedían sangre, holocausto, y no solamente en una región, o sea, en todo el planeta, distintas culturas. Interesante. Y claro, y en, y en cierta medida, Yahvé fue uno de los más famosos. No, no es que sea el más famoso, conocido. es el que toca con nuestra cultura. Porque para yeah. los. La zona de Mesopotamia, vamos, los iraquíes, iraníes, todos estos, pues pues en eh, Lilenquianu, y eh, Aura Mazda, eh, Ariman, son los suyos, ¿no? Entonces, esos son sus dioses y esos son los más conocidos. Y son los más grandes, claro. claro. claro, claro pues, o sea, pues, o sea Yahvé fue el que llegó acá a América, en este caso, América. Claro, que que con y, los y llegó una, con los católicos, <laughs> llegó con el catolicismo. Bien. Pero claro, dioses ha habido muchos, ¿no? Ahí tienen, pues eso. Lo que pasa es que luego, mira, los judíos, eh, fue un pueblo que estuvo, eh, era un pueblo que iba nómada, iba de un sitio a otro. Fue una colonia en la zona de Babilonia, o sea, la zona de Sumeria, y de ahí incorporó todo lo que tiene que ver con Lelilenkiano y todos ellos, esos dioses. Estuvo también, después eh, emigraron a la zona de Egipto que no fueron siempre esclavos para nada, de, no y de hecho ahí habría mucho que hablar porque lo de Moisés y todo esto ni encaja en fechas ni encaja en realidades, pero bueno eso es otro tema para otro momento. Entonces ahí también incorporaron parte de la creencia eh, egipcia y entre unos y otros por donde iban pasando empezaron a montar esa religión que luego se llamó judaísmo, de la cual procede el catolicismo, que sería el judeo-cristianismo. Entonces, los dioses son los mismos. Y luego después surgió el islamismo, o, o los musulmanes. Pero el dios es el mismo. Llámalo Yahvé, llámalo padre, o llámalo Alá. Es el mismo sí. dios. Porque además, fíjate, en las tres religiones digamos que el, el vocero, ¿no? Como decís por ahí, el, el que... El que eh, Iluminó a esos profetas o a esos seres uh -huh. especiales y les transmitió eh, ese conocimiento sobre el Dios siempre fue el mismo Gabriel. Gabriel sí, está en es... judíos, Gabriel está en cristianos y Gabriel está en musulmanes. ¿Cómo es posible? Mira, el mismo para los tres, pues era lo mismo. Exacto. Solo mira, conoce a un escritor investigador David Kangé de Ecuador. Ya, él escribió un libro que se llama. Eh, la conspiración del ángel Gabriel, que interesante. Sí, ha, ha escrito, ese libro. Yo tengo dos libros de ese y también ah, el okay. de Yahvé, y luego hay un tercero que ahora es, no me acuerdo cómo se llama. De es es marcando ah, y el tercero no lo no, no sabía. Pero claro, tal cual como dices tú, claro, ahí hay una conspiración. ¿eh? O sea, eh, este supuesto ángel Gabriel está en todas esas culturas y el mío. Los musulmanes lo llamaban Hidril, bueno, da igual, pero Gabriel sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, y el empecinamiento en que, no, pero el Dios de Jesús era otro, que no era otro, que era el mismo. Lo que pasa es que él no lo llamó Yahvé, lo llamó Padre. Padre. Y dulcificó y de alguna manera un poco orientalizó eh, parte de los preceptos judaicos porque le parecían demasiado dogmáticos. Pero también había una diferencia. Claro, y tenía la duda, porque claro, si bien le llamaba Padre. Pero decía que era un Dios de amor, a diferencia de Yahvé. No, pero Yahvé también amor. lo dicen que era un Dios ya omnipotente, omnipresente, omnisciente y, por supuesto, amoroso y misericordioso. También lo dicen. Igual que Alá, claro que también lo dicen. Ah, okay, lo bien. mismo, no, no, sí, no, hay que saber leer bien los textos. Lo que pasa es que ah. hemos idealizado tanto ah. la figura de Jesús que no, no traducimos bien. Jesús no dijo que iba a traer la paz, dijo que iba a traer la guerra, la espada, no la, pa, no, no, no la paloma. Quiero decir, él, él vino con el látigo en mano, él se dio a latigazo limpio, ¿no? Si nos creemos lo que pone en el Nuevo Testamento. Eh, no, no, no todo es tan, tan dulce, tan amoroso y tan bonito. No, no. Mira, de hecho hay un versículo. Que lo tengo anotado y mira, si me esperas un segundito, ¿Sí? pues aquí lo corto. Dame, dame un segundito. Disculpa vale. la, la demora, es que, es que un versículo bien, bien interesante. Mira, en Isaías 13:5 dice: eh, Vienen de lejanas tierras Jehová y los instrumentos de su ira a destruir toda la tierra. He aquí eh, el nombre de Jehová viene de lejos y su rostro encendido y con llamas de fuego devorador y sus labios llenos de ira, y su lengua como fuego que consume. O sea, habla de un ser que en el fondo dice viene a, a causar daño a la tierra, viene a destruir la tierra. Eh, a ver, no es si viene a destruir la tierra, lo ¿Cómo? que viene es a poner su orden. Su orden. De hecho, en, la, en el Antiguo Testamento había un libro que era Las Guerras de Yahvé, y lo quitaron porque no quedaba bien, porque claro, iba, se iba a ver todo lo, lo sanguinario, lo espantoso que era aquel señor, que en realidad formaba parte de un grupo de Elohim. Por eso se llaman Elohim. Hello. Elohim quiere decir dioses, ¿no? o sea, seres, o sea, distintos grupos, ¿vale? Y entre ellos estaba, estaba Yahvé. Ya Entonces, quien realmente sería como el... Padre o, o, o los padres o los, o los guías o los que trajeron a este grupo eran Elión y Beruz. Esa era la pareja y se dice por tanto que pudieran ser que yo no creo que sean sí el padre los padres de Yahvé pero bueno ahí están, no Elión y Beruz. Entonces ellos repartieron el mundo decían no repartieron el mundo entre sus doce hijos y a Yahvé le tocó la peor parte porque al más pequeño le tocó la peor parte que era el desierto de toda la zona, ¿no? Donde de Palestina y toda esa zona desértica. Por lo que ahí tenía muy poco que hacer. Entonces, lo único que pudo comprender es que él quería tener poder porque era muy ambicioso, y entonces lo único que fue es colonizando territorios, inclusive territorios de sus otros compañeros llamados igualmente dioses en otros lugares para ver la manera de poder recuperar el territorio. Que a fin de cuentas eso es lo que luego ha hecho la Iglesia Católica, o sea, ha seguido los preceptos perfectos de Yahvé, conquistar territorios, que es lo que en realidad él quería desde el principio. ¿no? ¿Se llamaba llave? No, llave en realidad no es un nombre, llave es un concepto porque para los sí. judíos no se le podía llamar, de hecho él decía que no tenía nombre, ¿no? él era el que era y punto ya. Entonces, eh, él es, un, es, una, es, el, es como llamaban los... Los, eh, o sea, primero fue Anu, Anu era sumerio, luego él, la parte de los cananeos y luego ya pasó a este Yahvé que en realidad no era tal y por eso después se transformó en el Señor o Jehová. Pero todos forman parte del grupo de los Elohim. Elohim. Que Elohim luego se tradujo como Dios y no, él es Dios. Oim es una terminación que significa es el plural de ese Dios, por lo tanto serían como los dioses. Ya entendemos, ¿vale? Como dioses, esos seres claro. que supuestamente eran distintos especiales, con más poder, con más tamaño, con más de todo, ¿no? Y que pero... venían con pues, sus ejércitos, igualmente. Y que tenían necesidades, y eso es lo curioso. Sol, claro, pero si tenían cuerpo físico, ¿cómo no van a tener necesidades? Es que es de Mira, cajón. Claro. Y mire, y dato curioso, por ejemplo, sabemos que hay como cuatro versiones del Génesis antes de la Hebrea, o sea, antes del. del no es cierto y por ejemplo bueno ahí David Cangalo lo nombra el Trajasi, por ejemplo que se habla que el antiguo Noé ya el, eh, porque Noé sabemos que es la copia de, de otro Génesis el antiguo Noé cuando cesó el diluvio qué fue lo primero que hizo rendir holocausto y aquí viene el dato curioso que dice aquí en el atrahasi dice que cuando este Noé rindió holocausto ya mató creo que un becerro los dioses revoloteaban sobre el holocausto como moscas. Mira qué curioso. O sea, ¿qué eran estos seres? Por eso pues, yo creo eran. Si se parecen, si se parecen a, a una de las razas que existen en las Pleiades, que son exactamente igual, aunque aparezcan como nórdicos guapísimos y monísimos, que a mí no me lo parecen, pero oye, debe ser un gusto que en el inconsciente colectivo, en el humano, está implantado como que la pureza está en el nórdico, no en ese tipo de raza y no en el moreno del sur, pues entonces, es, pero claro, si los ves como son, es una raza que son como los, como los murciélagos que comen sangre, que tienen la cara chatita y esos colmillos, que es lo que luego derivó en el vampiro, ¿no? en el que eh, mitológicamente comen, ponen como vampiro. Es, hay una raza extraterrestre que es así, que viene de pléyades y que son los que se hacen pasar por estas caras guapas maravillosas como a Star Serán, por ejemplo. Y eso lo hemos visto no, varios. No, todos ¿no? son eso, y claro. Claro, Entonces claro, claro que vuelan, claro que vuel revolotean. Pues tú imagínate esas, esas visiones que tenían algunos de los santos que eran como murciélagos que les revoloteaban y que ellos lo relacionaban como las gárgolas de las de las, de las, de las iglesias mm. o de las catedrales, ¿no? Que ellos lo relacionaban con el maligno, con el maligno, seguro. Entonces, si un dios bueno necesita sangre, necesita holocaustos, necesita saciar sus necesidades, es violento, eh, impone su autoridad, eh, la libertad para los demás, por supuesto que no, tiene celos de otros dioses, se enfada sí. si no cumples con sus exigencias. Entonces, ¿el demonio qué es? Y, y tiene preferencia ¿Qué le deja por el demonio. Humano? Y, claro, Pablo, pero digo ¿que sí. qué le deja al demonio, no le deja nada, claro. <laughs> se lo queda el todo ya. Mira, me, me acordé, estimada Sol, que bueno, cuando el pueblo de Israel cruzaba el desierto mm. y realizaban estos conocidos tabernáculos de reunión, mm. donde cada cierto tiempo mataban una cantidad increíble de, de ganado de Vaca, oveja, y para satisfacer la ansiedad de este ser, Yahvé de, dijo en una oportunidad de la Biblia, eh, no recuerdo el nombre de este demonio, pero dijo eh, que le llevaran ya a tal demonio que vive en el desierto, también le llevaron uno para él y sacrificaron un becerro para él, no, que lo soltaran ¿para, para él. ¿Para qué? Para ca tenerlo calmado, quieto. Claro, entonces uno se pregunta, bueno, si Yahvé era un dios, ¿por qué le tenía cierto temor a este demonio del desierto? No, no sé si, si te sabes. Pues ahí voy, ahí voy. ¿Qué le dejaba a ellos? Es decir, si tú eres igual que ellos, entonces, entonces qué pasa ¿Qué que es lo que, lo que a mí me hace, hace, y eso, por ejemplo, en los exorcismos yo lo veo claro en la gente poseída, ¿no? Eh, siempre dicen los exorcistas en la iglesia, tú estás ahí porque Dios te lo permite y tú estás al servicio de Dios. Entonces, si eso es así, entonces ¿qué pinta el demonio? Cuando el, el libro de Job, ¿no? Cuando Satanás, Satanás habla con, con Yahvé, le dice, vale, ponle a prueba para ver hasta qué punto a mí me adora, me quiere, me respeta y me todo, quítale todo, déjale en la calle, que se mueran sus familiares, le arruinas, le tal. O sea, le importaba tres narices el poder de Job. Solo le importaba claro. que a, a ver si seguía creyendo en él y, y siendo un buen seguidor suyo y alabándole. Claro, ahí voy. Claro. Y entonces, el menso, como decíamos en Chile, el menso, claro, después lo seguía adorando. Claro, y pero decía, entonces por esto digo que... ¿Y cree... qué Dios, Dios, decía? Dios lo estaba probando. Claro, pero, ah, vale, es que el concepto de no es que Dios te pone a prueba. ¿Por qué necesita Dios ponerme a prueba? ¿Por qué necesita Dios realmente que se le siga? Es que si realmente es un Dios misericordioso, un verdadero padre de sus hijos, lo primero que tiene que tener claro es que los hijos tienen que aprender por su cuenta, levantarse y caerse y no están a las órdenes como un esclavo del padre. Si tú me quieres tener como un esclavo, ya no eres mi padre misericordioso y amoroso que solo quieres lo mejor para mí, por supuesto te preocupas por mí. No, solo ves tu ombligo y lo único que quieres es que yo te siga y te obedezca a pies juntillas y con... Fe ciega. Por lo que, ¿qué le dejas al demonio? Nada, no le dejas nada porque es que eres tú. Porque no se puede ser más malo, señores. Dios, existe la bondad y el ser supremo, claro, pero no son estos dioses. Claro. Mira, porque no hay son un... dioses, son no. otra cosa. Llámales. Seres interdimensionales, no humanos. Mira, hay un punto súper importante que esto viene de, de lo antiguo ufólogo ¿eh? y es que un, un ser llamémoslo extraterrestre ser no uh -huh. humano lo que sea cuando uno de estos seres se contacta contigo por ejemplo uh -huh. y te pide algo cambio vale. ahí detente porque es un ser negativo los seres positivos no te piden nada a cambio ellos te ofrecen ayuda esa es la diferencia entonces aquí sí pero cuidado cuidado Pablo uh -huh. que eso ya se lo saben y ahora utilizan otra táctica otra estrategia no te piden nada Solo te dicen, yo te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, quieres, quieres, te doy, te doy, quieres, quieres, te doy, te doy. Y claro, si el otro dice, dame, 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 ya le has abierto la puerta, por lo que él ya se considera con suficiente para poder no, hacer cliente. contigo lo que quieras. Uf. Yo te estoy dando, como ley universal está el intercambio. Si yo te doy tanto, tu alma está en juego, querida. Mucho tiene, cuidado porque cuidado. la táctica ahora es clarita por eso ahora hay gente que no le conoce a nadie y de repente canalizan no sé qué terapia reconectiva cuidado a dónde te reconectan verdad o cualquier otro poder quieres poder yo te lo doy bueno pues como las tentaciones no de Jesús en el desierto bien claro. entonces claro yo te doy todo el poder ahí te ensalzo en dos días vas a ser el ser más poderoso del mundo claro yo estoy contigo. Y tú estás conmigo, porque en el momento en que no me sigas, te suelto. Y el bofetón sí. que tengo es de órdago, y a algunos les ha pasado, y entonces ahora, bueno, pues luego son ridiculizados, ya no les quiere nadie, fuera de juego, enfermos, uh -huh. muertos, ataques. A uno no tan chileno, además, uh -huh. pero Ah, no, argentino, perdón, al que llamaban el gurú argentino, lo que pasa es que estuvo uh -huh. también un este, tiempo. Y Polat, Daniel Tipolat. Bien. Le subieron con el quantum, no sé qué. Yo le conocí también a dalece y a mí me quiso llevar a donde no debía, inclusive pidiendo dinero, porque hay más de una mujer española se contactó conmigo porque le pidió también dinero. Bien, pues este señor que parecía que era un iluminado, ¿verdad? ¿Cómo murió? Cuando le soltaron, pues le mató su pareja y lo enterró en el jardín de la casa. Los hijos no le encontraban por ningún lado y al final, con la policía, consiguieron desenterrarlo del jar de la jardín de atrás de la casa donde vivían. Qué terrible. Tú lo ves normal esto. No. Ahí está claro que tú le has vendido no, todo al mal no, diablo. No, A ti te han ensalzado. Has sido alguien súper, súper. Pero cuidado que cuando no me intereses porque lo que haces ya no va por buen camino, te suelto y te matas directamente. Mucho cuidado que las tácticas van cambiando, lógicamente. Claro. Mira, me, me llama la atención lo que dice porque tiene mucho sentido con lo que fueron antiguamente las llamadas apariciones marianas, que generalmente aparecían a mujeres o a personas. De niños un, sobre todo. También niños, sí. Pero muchas mujeres, en el caso de mujeres, de un escaso nivel cultural. Mira qué claro. curioso. Eh, hay un montón. Y, y muchas veces sí. se, se fundaron ciertas religiones ahí, ¿eh? Siempre. Eh, bueno, el caso de Juana de Arco, por eso yo digo, hay una manipulación. Juana de Arco también. A ver, está veía claro. Vuelvo a lo que decía antes con el cuidado antes la táctica era cuanto menos cultura tiene la gente más manipulables y ahora la táctica es vamos a lanzar mogollón de información por todos los sitios cuanto más rara cuanto más fuera de todo pues un poco lo que hemos estado comentando antes fuera de fuera de línea, ¿no? Cuanto sí, más estrambótica sí, sí, sí. y cuanto más fuera de todo, porque así es más llamativo y, y como que más, ¿no?, atrayente, ¿para qué? Para tener a la gente controlada, igualmente manipulada, y como es tanta la información y no hay una verdadera base de estudio, porque luego en el fondo está el ego de no, no hace falta, porque todo está en el interior y todo tengo yo la respuesta. Como tú no tengas conocimiento, te las dan una detrás de otra, porque la mejor táctica del engaño es un poquito de verdad. Rodeada de toda la mentira del mundo. Te la has comido. Ya Así te han ganado. Yo. Y ya estás ahí enganchado. Entonces, me da igual que antes fueran esas visiones de personas que los pobres no, pues eran gente de pueblo, gente humilde, que no sabía, o críos, niños pequeñitos, pero muy religiosos, curiosamente, ¿verdad? Estaban muy dentro de la Iglesia Católica. Y además manipulados, como pasó en. en lo diré. Ay, en Portugal. Que eh, la Virgen, ahora no me sale la Virgen de Portugal, ¿me puedo creerlo? Fátima. Fátima, <laughs> Fátima, ah, Fátima ya, ok. Es que mi balurde, si no, eso es en Francia, Fátima. Uh -huh. Pues como pasó ahí, los niños no vieron una Virgencita, vinieron, vieron un ser raro. Pero que Vieron pasa? una bola que, luminosa. Claro, pero la iglesia estaba en periodo de, de decadencia y entonces. Lo que necesitan es que cada vez que la iglesia está en periodo de decadencia, surja algo, sea real o fantasioso o lo crean ellos, para poder eh, levantar el, el reino de nuevo. ¿no? Y claro. Fátima fue uno de estos hechos. Claro, Entonces, a claro los hechos hay... a la... Ajá. Pero, ¿sabes, Sol? Eh, bueno, interesante todo esto que hemos estado hablando, pero para la gente que nos ve. Uh -huh. Sobre todo de Chile, ¿eh? que, tú que aquí en Chile igual hay gente que te quiere mucho, que te sigue también. Eh, ¿Qué opciones tenemos? Porque, bueno, no todos están tan, tan malos, porque sabemos que el ser humano siempre necesita creer en, en algo, ¿eh? necesita creer en algo, sino sí, como ¿eh? que se desestabiliza, perdón. Entonces. A ver, Pablo, pero es que nos han enseñado a creer algo fuera de nosotros. Siempre nos han enseñado que lo bueno. Claro. Lo potente, lo divino, lo maravilloso, lo que nos va a resolver la vida, lo que nos va a ayudar a lo que fuere, está fuera. Y ese es el problema. Por eso nos hemos perdido los seres humanos. Y por eso tenemos que recuperarnos volviendo a estar dentro, es decir, conectando con nosotros y entre nosotros. Parece. ¿Y eso qué está volviendo a pasar? ¿Y qué está volviendo a pasar, Pablo? que están volviendo a enemistarnos por todos los sitios. Ya me da igual que sea religioso, social, político, ideológico, lo que tú quieras. Ahora mismo da igual por donde mires. Es una pena. Tenemos que volver a recuperarnos. Entre nosotros, sí. por favor. Si no, esto no tiene arreglo. Exactamente. Está Buscar en nuestra mano. Y, y conectarnos con, con el universo, con la naturaleza. Y con la Mira, tierra, con los animales, tierra, con, con sí. todo. Claro, es que ahí está la clave. Volver a eso que decía al principio, ¿no? De que los antiguos humanos estaban conectados con la tierra y con la naturaleza. Y por eso estaban unidos y por eso la fuerza la tenían ahí. Y la supervivencia estaba basada en la unidad, en la unión. No en el individualismo que vino después. O sea, como yo digo últimamente, ¿no? En los cursos, digo menos testosterona y más oxitocina. Es decir, más unión. Y menos individualismo, menos ego, menos lo que yo digo es lo único, o por donde yo voy es por el único sitio, o esta religión es la única, o lo otro. Pero, ¿qué sentido tiene eso? ¿A dónde nos va a llevar eso? A seguir peleándonos, pues qué aburrimiento. Mira, me, me gusta una frase que uno de los iluminados independientes de la religión, que yo no quiero ninguna religión, pero lo dijo Buda, era «sean una luz en su camino». Cada uno en forma individual, «sean una luz en su camino». Claro, pero sin olvidarnos de las luces de los demás. No solamente voy sí. a seguir mi luz, mi luz, mi luz como burrito con zanahoria Así, y sí, al por resto por que le importe nada. Sí. No, por favor. Sí. De, de hecho, una vez leí una alegoría eh, de Gwen Dyer, ya un, uno de los grandes ahí maestro que tuve. Ya resulta que no, no recuerdo muy bien, pero era gente que estaba rodeada frente a un gran una gran olla de de, de sopa de caldo y tenía cada uno una cuchara con el sí. mango muy largo. ¿Lo ¿la has escuchado? Entonces, sí. iban a morir por inanición. ¿Y qué tuvieron que hacer? Ayudarse uno con otro. Esa, claro, es la forma, ¿claro? esa es la forma. Si tú no llegas, qué empecinamiento. Dale al otro. Claro, <laughs> Ahí voy. Claro. Esa es la base. Y ese fue el principio de la humanidad, por favor. Es que intentamos sobrevivir entre todos nosotros. Intentaron desde el principio apartarnos. ¿Por qué? Pues porque la idea es divide. Y vencerás. Y, y es vencerás. cierto. Cuanto más divididos estemos, es peor. No importa el que cada uno tengamos determinadas creencias o determinadas formas de vida. Eso no tendría que, que impedir que pudiéramos ayudarnos y llevarnos bien. Claro, la palabra respeto es, tiene que estar de base. Y esa palabra se ha olvidado. ¿Por qué? Porque somos personas por encima de ideologías. Somos personas por encima de ideologías, por encima de orientaciones, por encima de inclusive hombres y mujeres. Que decir que somos personas por encima de todo eso. Si se nos ha olvidado eso, adiós. Claro. Bueno, estimada Sol, eh, no sé cómo estás de tiempo, no sé si quieres comentar lo, lo último para ir terminando. Y antes de terminar, yo, yo te, te voy a dejar comprometida que tenemos que reunirnos nuevamente ¿eh? <laughs> y seguir hablando de estos temas, ya que le sirve a la gente. Eh, bueno, te, que... dejo, sí, sí, te dejo la palabra. No sé si quieres decir lo último ahí, la gente que nos ve, ya tenemos gente acá de Chile, mucha gente de España también, Argentina, México, nuestros seguidores. A ver, yo no quiero que se queden con un mal sabor de boca. Cierto, a ver, hemos dicho cosas como muy verdad, como que, ¿y ahora en qué creo? ¿Y ahora en dónde miro? ¿Y ahora qué pienso? No, a ver, es cierto que cada uno tenemos que conectar. La importancia, lo, o sea, la base, y yo creo que lo que queremos tanto Pablo como yo también, porque creo que tú estás de acuerdo en eso, es que cada vez estemos más conectados con nosotros, que dejemos de querer mirar tanto fuera y de querer ser guiados como niños pequeños que nos llevan de la mano, porque ese es el concepto patriarcal de mi papá me lleva de la mano, me va a proteger y me va a sacar de todos los líos. Y eso es lo que nos ha llevado a donde estamos ahora. Y eso es lo que nos ha llevado a ser a, a que hayamos aceptado el, la anulación de nuestra propia identidad y de nuestra propia autonomía para ser, bueno, pues guiados, manipulados o inculcados en ideologías y en preceptos que hay que obedecer sí o sí, y que la obediencia está por encima de todo, porque hay que ser buenos. El ser bueno no va ligado a la obediencia. Ser bueno va ligado a uno estar realmente conectado con uno mismo que resuenen las cosas con uno mismo, no desde el ego tampoco, sino desde el corazón, desde el saber quién uno es y buscar aquello que resuena y entre todos nosotros apoyarnos, ayudarnos, eh, compartir lo que cada uno haya estudiado, haya visto, haya experimentado. Y eso también creo que es muy importante, Pablo, no solamente quedarnos en el pupitre. ¿No? como los niños en el colegio que están con los libros, miran y ya está. No, no, salir al mundo a experimentar y no tener miedo de caerse y volverse a levantar, de equivocarse y rectificar, porque ahí está la clave para dejar de ser manipulados, entre otras cosas, pero esta es una de ellas muy básica. Excelente estrategia y, y en el fondo, como tú expresas, nos da cierto poder ¿eh? para protegernos, estar protegidos. Claro. Y tranquilidad, y tranquilidad mental, emocional, en todos los sentidos. Sí. Pero a la vez siempre estarse ahí, digamos, administrando de conocimiento, escuchando sola Inca. <laughs> escuchando bueno, cada canales que, que pueden ser de cierta ayuda. Quería leerte esto un segundito, si tienes un momentito. Pero por supuesto. Para que adelante. te lea una Eso. cosa. Mira, eh, yo no sé, tú, si tú recuerdas, la, ¿has visto la película de Emily Rose, el exorcismo de Emily Rose? Sabes que nunca la vi. No. Me parece que una, hay una versión antigua, ¿no? De esa, creo que esa fue la que vi. No, me ya hace años, pero vamos, tampoco es que sea de las antiguas, antiguas, antiguas. Bueno, no, no, yo hace, no, no, me no hace tanto la volví a ver porque estoy retomando otra vez todos estos temas porque de hecho estoy escribiendo un libro que tiene que ver con los exorcismos, ¿no? Wow, y, cuando, wow. y no me acordaba del diálogo que tuvo la niña, que es real, ¿eh? no es fantasía, está basado en hechos reales, y esto fue una carta que la niña le escribió al o que le narró y que, y que el exorcista eh, escribió tenía sobre el diálogo que tuvo la niña con la supuesta virgen wow. cuando ya estaba a punto de morirse en el último penúltimo día de su existencia la pobrecita tuvo como una especie de estuvo como en un trance en el que salió al jardín ¿no? y allí había un árbol y se quedó como pues en estado de trance en el suelo tirada y se salió del cuerpo. Y entonces se acercó al árbol y al lado del árbol estaba la Virgen. Y entonces le pregunta a la Virgen, ¿por qué sufro este dolor? ¿Por qué los demonios no me han dejado esta noche? Porque ella pensaba que en el exorcismo último que le hizo el sacerdote estaba ya, porque realmente se había quedado bien, pero no porque eh, no es tan fácil sacarlos y hay veces que se van porque se debilitan y si tú te fías de que lo has expulsado, las liado porque va a volver. De la cría pensaba que sí, igual que el cura. Y entonces María le dice, lo siento Emily, los demonios se van a quedar donde están. ¿Has visto qué buena era la Virgen? Los demonios se van a quedar donde están. Entonces eh, le dijo, ¿Puedes venir conmigo en paz, liberada de tu forma corpórea, o puedes continuar padeciendo? Sufrirás muchísimo, pero gracias a ti muchos verán que el reino del espíritu es real. La elección es tuya. O sea, le lanza la pelota a la cría en ese estado de confusión, como diciendo, ah, no, no, pero depende de ti el que la gente crea o no crea. ¿Se puede ser más sádico y más maquiavélico? Claro. Porque se supone que era la Virgen. Y Emily dijo: Pues elijo continuar. Claro, pobrecita, era muy creyente. Finalmente, y le dice la señora: Finalmente el bien se impondrá al mal a través. Ah, no, no, perdón, ella piensa: Finalmente el bien se impondrá al mal a través de mi experiencia. Mis hermanos conocerán que los demonios son reales. Las personas dicen que Dios. Ha, ha muerto, pero ¿cómo podrán pensar eso si yo les enseño al diablo? ¿Cómo se llama esto? Si no un diálogo con un diablo. Exactamente. Es brutal el diálogo y que la gente no se dé cuenta de la barbaridad es que se dicen estos supuestos seres excelsos, sí. a mí es que me llevan, me llevan los demonios nunca mejor dicho. Mira, sabes que me acordé del, de un caso que leí en, un, en uno de los libros de Freiseo que hablaba de un joven, me parece que era español, ¿eh? y estaba haciendo el servicio militar, le tocó turno de noche de guardia. Y al otro día lo pillan muerto, porque escucharon un disparo con una carta. ¿Qué pasó ahí? Resulta que eh, este joven. Se le apareció una supuesta mujer muy hermosa, como una virgen muy hermosa, y ella le pidió y le dio la opción de que si quería ir con, con ella, tenía que en el fondo eh, matarse. ¿Ya? Era la única forma de que lo, la, lo acompañara. Entonces ahí él se despide de sus papás, que lo quería mucho su familia, pero tenía que ir con ella porque era muy especial, era una virgen y no sé qué más. Pum. ¿Te das cuenta de la manipulación de, de estas entidades negativas totalmente? Es que Pero, lo son. Lo es son. como los niños de. de, de... Oh. Entonces, si uno en no está zona, preparado. En la zona del norte de, de, de España, los, los tres niños. Ay, ¿cómo eran estos? ¿De qué lugar eran? No me acuerdo. Bueno, que iban con la cabeza para atrás, el cuello, que poco menos que se les ubicaba, los ojos, o sea, totalmente como en trance, que eso es una. Una eh, eh, histeria colectiva, o sea, uno y otro se van como como contagiando su estado, ¿no? Les clavaban alfileres y todo en los ojos a los niños para comprobar que estaban en trance. Los niños mirando todo el rato así para atrás, se tiraban al suelo y estaban. Y decían que veían a la Virgen y todo lo que le decía a la Virgen, aquella cosa que veían era una cosa asquerosa y repugnante. Es que es como, es Garabandal, los niños de Garabandal. Ah, de Garabandal, ¿sabes? claro, claro. Es, es, es como, pero vamos a ver. ¿Cómo? O sea, Pero eso habla de una creencia religiosa satánica. ¿Pero qué decimos de las iglesias satánicas? No, esto es satánico. Es que, es que por eso creo yo que todas estas entidades, o sea, no está Dios en estas entidades. No, Dios, no, aquí, mira, yo tengo una, una, una idea distinta de Dios. Para mí Dios, como lo describen algunos, como la fuente universal donde todo emana. Claro. Pero no es un ser divino, no es un, una figura de un hombre... Que aquí no está Dios, en esta realidad, en este plano, en esta vibración, no está Dios. No. O sea, mire, yo, yo creo como tú bien explicabas anteriormente, que hay un dicho, no sé si en España se usa, saber es poder. O sea, preocupémonos de buscar información, de nosotros, tener el conocimiento y eso nos va a dar la, el arma, la protección de, de todas estas entidades que tratan de manipular. De alguna forma en ser humano. Y lo van a seguir haciendo siempre. Y estudiar y experimentar, irnos a las fuentes auténticas, no creernos en cualquier cosa, comparar unos con otros, no creerte solamente en uno, como lo dice este, este va a misa, pero tú conoces a este. Si es que no le conoces, investiga un poco esta persona y además compárala con el otro y con el otro y con el otro, no sé qué pasa, que solamente, hombre, hay que ir a abrirse, ¿no? Exacto. Entonces... Es como, por ejemplo, ahora que Bueno, ya llevaba tiempo, pero ahora estoy últimamente que parece que se me cuela todo el rato con la línea hiperbórea. <laughs> que cineo, con la línea hiperbórea y los gnósticos. Es que el de demiurgo, y eso es lo único, y perdona, no, esa es una parte de una explicación que es mucho más compleja que. Y ahí está, porque el que hizo los dos libros de lo de, lo de la línea, ese es el, el profeta. ¿Qué me estás contando? Es su visión. Volvemos a lo mismo. Tenemos que tener un prototipo, una idea, un personaje que para nosotros sea el guía. Pero ¿por qué tienes tanto miedo a la libertad? ¿Por qué tienes tanto miedo a pensar por ti mismo? Exacto. ¿Por qué tienes miedo a ser tú? A ser autosuficiente. En Esa ese es momento? la base. Claro. A ser autónomo. Claro. Exactamente. Entonces, es mucho más complejo. Por eso te decía que esto es mucho más complejo que. ¿Ves? Por eso tenemos que hacer un segundo capítulo ¿eh? Pues nada, ya lo organizamos el eh, segundo capítulo sí Bueno, estimada Sola inza ha sido pero un placer, un honor que haya estado aquí en el canal y haber comentado todas estas cosas interesantes que sé que a mucha de la gente que nos está viendo va a ser de bastante ayuda y, y aclaración ¿ya? va a aclarar las mentes de las personas porque siempre hay gente que tiene dudas con respecto a esto. ¿eh? Uh -huh. Bueno, Sol, te mando nuevamente un abrazo y un beso muy grande a la distancia para Madrid y a todos los amigos españoles. ¿eh? Pues encantada, sí, os, mando, obviamente... os mando un abrazo a todos y nos veremos pronto, seguro. Me parece. Un abrazo. Chao, chao, nos vemos. Chao.